en la Casa de los Famosos también tuvo que ver mucho cómo yo venía, ¿no? Acaba de terminar con mi novio. ¿Tú crees que me va a molestar limpiar un baño? Tal vez. El burro. El gran burro. Qué personaje. No ha tenido la suerte a veces, como muchos de nosotros que nos han difamado, nos han hecho la guerra. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con una querida hispana que canta muy bien y es muy talentosa. Ella ha participado en los últimos reality shows más importantes también de Estados Unidos y ahora precisamente nos viene a dar una muy buena noticia porque la veremos de nuevo en la pantalla de Estados Unidos en Univision, en el estreno del hotel VIP a través de las pantallas de Univision y Televisa. Ya no me tardo más en presentar a Tefi Valenzuela. ¿Cómo estás, Tefi? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Alonso? Yo muy contenta. Como bien lo dices, no sé, la vida me quiere mucho y me están eligiendo siempre para los realities. Y yo digo, bueno, ya es mi momento, creo. O sea, he tenido experiencias buenas, malas, desastrosas, excelentes y todo, pero todo es un aprendizaje. Y creo que también, aunque a veces a los realities los echaban de menos, el reality es entretenimiento, es un show de televisión y es importante. Y creo que también se agarra experiencia en esto. Y la vida me está regalando una vez más una oportunidad de estar en un reality que creo que es idóneo para mí. Después de haber sobrevivido cosas terribles como el Survivor, por ejemplo, creo que cuando me contaron el formato me encantó, me emocionó mucho. Entonces dije ya, de inmediato dije sí, voy. Y no sé por qué, pero sospecho que esta vez sí llegaste más lejos, te fue mejor, o sea, se presiento que sí te fue mejor, porque bueno, como bien lo decías, en la Casa de los Famosos saliste en la primera semana, en Survivor. Sí, renuncié. ¿Sabes qué siento? Que la Casa de los Famosos también tuvo que ver mucho cómo yo venía, ¿no? Yo venía de un viaje espiritual muy cañón. Acaba de terminar con mi novio, emocionalmente no estaba bien. Y también hay que ser honestos, yo no era la más famosa. Y entre ellos muchos se conocían y en la primera nominación, ¡pum!, salí nominada. Me pusieron contra un chico que tenía 14 millones de seguidores y obviamente me reventó en las fotos, ¿no? Entonces no fue como lo mejor que me haya pasado salir de primera. Pero nada estuvo mal. Yo creo que estuve 3 meses en las galas comentando, siendo parte de reality afuera. Económicamente me fue muy bien y por algo pasan las cosas. Pero aprendí muchas cosas viendo reality de cerca. Yo estaba en reality también en Perú, aunque probablemente ustedes no lo sepan, pero pues no de combate, esto es guerra. No de encierro, pero sí de convivir y de saber lo que es finalmente un reality show. Entonces, ya con esto, ya yo entro a Survivor, y Survivor me gustaba mucho el ambiente, la dinámica y todo, pero el ambiente laboral, me refiero a los compañeros y así, pero el sacrificio físico era muy fuerte, y yo creo que no estaba pues consciente de lo difícil que iba a ser, y pues dije, no, acá va más mi salud y va más mi bienestar, y me fui. Entonces fueron 2 experiencias que a mí me dejaron con un sinsabor, pero como digo, no es 100% malo, porque digo, para mí la Casa de los Famosos fue maravilloso, me abrió muchas puertas, muchas cosas buenas, pero yo ya quería algo donde yo pueda destacarme más, porque sí siento que soy una chica reality muy buena, por algo me llaman al casting, y creo que tengo mucho que dar. Entonces en un reality show hay que dar mucho contenido. Si yo siempre he sido de bueno, cuando estaba en combate, pues nos hacíamos unos shows con mi exnovio que se llamaba Mario Rivera, y hacíamos unos ratings así de darnos unas peleotas y luego en la casa todo bien. Pero sabíamos que eso es lo que funcionaba y eso es lo que quedaba y que quizás la gente se quedaba con una idea y así. Pero eso es escuela, es colmillo, es saber ya lo que funciona, lo que no. Y esta vez dije, bueno, voy a este reality, creo que no voy a pasar hambre, no voy a pasar frío. Voy a conocer amigos y voy a ser yo y me voy a divertir. Y si tengo que tener amigos, tendré. Si tengo que tener amigos, los tendré. Si me tengo que pelear, me peleo. Si me tengo que enamorar, me enamoro. Lo que venga, estoy lista para recibir.
O sea, eso quiere decir que en hotel VIP ya ibas o vas con una mentalidad completamente fuerte y dispuesta a ganar, o sea. Yo creo que me agarró con emocionalmente muy arriba, o sea, en un momento de mi vida donde yo estoy pues libre, plena, más segura de mí misma, de otra manera, o sea, no venía como derrumbada, como en la casa de los famosos que venía de terminar una relación y estaba llorando. No, todo lo contrario, acá estaba libre, feliz, soltera, puesta para la fiesta, para que el traguito, que la bailadita, o sea, me agarró en el mejor momento de mi vida y creo que dispuesta a hacer un verdadero show de televisión, como se merece un reality de estos. Oye, pero en Hotel VIP tampoco las cosas son como que todo miel Ah, sobre no, todo hojuelas, es una ¿no? de miel. También te toca ser empleada, te toca también estar de huésped, pero cuando te toca ser empleada, pues también no la pasas tan bien, ¿no? Hermano, pero si yo he estado cargando leña en el Survivor, muriéndome de frío, ¿tú crees que me va a molestar limpiar un baño? Hasta lo limpio hasta con mi pelo. No pasa nada. O sea, realmente yo tengo esa ventaja de haber estado en lo peor de lo peor, que otros quizás son muy piquis y, ay, que yo no hago nada, yo no estoy acostumbrada. Pero yo, que ya he pasado lo peor, para mí esto era la gloria. Yo estaba ahí en un hotel, pues era un lujo total para mí. Entonces, no, no tengo esa desventaja. También este era otro punto a mi favor. Oye, Tefi, como bien lo decías, los realities, pues tú sabes que también se alimentan de polémica y todo eso, pero en este Claro. reality también vamos a ver ahí alguna pelea con quién. Seguramente, te digo, no con todos te llevas bien, en algún momento también hay discusiones y todo. Te voy a decir, yo creo que este reality es muy rico porque creo que todos nos queríamos. A pesar de no ser del mismo grupo, a pesar de ser enemigos, yo tengo una enemiga íntima que muy pronto sabrán quién es, nos decimos así, enemiga íntima, y llevamos la batuta hasta el final. Bueno, eso no puedo decir, pero hasta el final de nuestros días de convivencias nos teníamos enemigas, pero nos queríamos y nos admirábamos los unos a los otros, porque yo podía ver que a pesar de que no eran de mi equipo o de mis amistades, pues eran personas muy valiosas. Entonces no había esa pelea de convivencia insana, ¿me entiendes? Porque lo he visto en otros realities que se insultan cosas personales y feas. Aquí no, aquí todo era en la competencia, todo era basado en lo que pasaba ahí dentro. Y eso es lo rico, ¿no? Que a pesar de no todos llevarse bien, que ahora sí nos llevamos todos perfecto, porque la vida y la realidad dan muchas vueltas, y que quizás los que eran tus amigos terminan siendo enemigos y los que eran tus enemigos terminan siendo tus amigos. Pues yo creo que ahorita todos los amo, los adoro, son mis hermanos, de por vida los voy a querer. Pero ahí dentro, pues es un reality, tiene que haber bandos, sino que todos vamos a cantar Aleluya a la iglesia juntos, ¿ya para qué vamos a reality show? Entonces, yo creo que espérense esto, espérense conflictos porque van a haber. Yo soy fosforito, soy de pilas, obviamente no soy una perendulce tampoco. Oye, Tefi, pero y de los participantes, digo, porque vamos a ver desde Bielka a Manola, a Cristian Estrada, al Burro, a Marta Figueroa también, ya Uy, conoces alguno. Martita, terrible ese personaje. Martita Pero Figueroa. Bielquita ha sido mi prima, mi hermana, la quiero muchísimo, ya para mí es como mi familia. El burro, el gran burro, qué personaje. Y es que me encantaría contarles tantas cosas que pasan, pero yo cuando trato de contarles a la gente un poco más, a mis amistades, la gente que va a mi familia, que les puedo contar más. Quisiera decir, bueno, esto está mal, pero no. Aquí todos fueron igual de importantes, igual de. Cada quien tenía un mundo alrededor de sí, cada quien tiene un personaje muy rico, una personalidad, una manera de ser, características tan distintas y tan ricas para este reality que no te puedo decir que alguien sumó más que nadie. Todos sumaron y los que hicieron el casting de verdad se la rifaron porque. No sé, seguro nos han estudiado muchísimo, pero todos los días pasaba algo interesante en ese hotel. Así que se van a quedar así de. Y mucha risa porque es muy cómico todo lo que pasa dentro de ese hotel. Oye, Muy Tefi, cómico. ¿a Gomita la conocías de antes? ¿A Gomita o nada más de redes?
No, ni siquiera en redes, o sea, la conocí apenas en el hotel cuando nos juntamos. Me cayó muy bien desde el minuto uno, es mi comadre. Tenemos nuestras cosas porque pues es parte del reality, pero yo a Gomita la quiero mucho. Es una de las personas que yo valoro mucho y creo que es un gran personaje para la televisión. Tiene una personalidad muy especial, muy talentosa para lo que ella hace, cómo hace sus contenidos, sus videos, sus cosas. Yo la admiro mucho también a Gomita y creo que le da un sazón a este hotel que se van a quedar enamorados de su personaje también. Oye, ahorita que mencionabas lo de la Casa de los Famosos, que estuviste en la primera temporada, que fue, yo creo que de las más exitosas, como lo está haciendo ahorita sí. La Casa de los Famosos en México, terminaste con amistades, porque bueno, en su momento te llevas bien con Kimberly, con Verónica también. Mira, te digo, yo, a pesar de que estuve una semana, creo que es hermanas, yo a Kimberly la quiero muchísimo, he estado en su casa en Monterrey, me he quedado con ella, con su familia, he podido conocer más de ella. Y es una persona que yo admiro y quiero mucho, es una mujer maravillosa, que a veces le tiran mucho hate, no entiendo por qué, que es tan trabajadora, buena mamá, buena esposa, dedicada, que yo digo, güey, qué padre haberla conocido. Y que a pesar de que no nos vemos mucho porque pues vive en Monterrey, saber que cualquier momento yo le puedo marcar y cuento con ella. Y así también con muchas, bueno, ayer hablé con Anaí, que era su cumpleaños, que también, o sea, la conocí ahí en el reality. Sí, a Cristina, que la quiero mucho, que queremos hacer una canción juntas. Roberto también se volvió muy amigo mío. Cristian no lo llegué a ver mucho después, pero me llevé súper bien. A Dani, que me lo encuentro en los eventos cada de TikToker. A Vero también, que estamos viajando hasta Dubai juntas en un evento. O sea, son amistades que ya te quedan forever, ¿no? No con todos, obviamente, de esta intensidad. A mi Jorge Aravena, por ejemplo, que lo adoro. Son cosas bonitas porque solo nosotros hemos vivido lo que está ahí y pues sabemos lo que algo nos une para siempre solo a nosotros, y es lo que me pasa en cada reality, que pueden haber mil temporadas, pero la nuestra y nuestro grupo humano ha compartido algo que nadie más sabe lo que es, y por más que hayan discusiones y de ahí unos quieran a unos y otros quieran a otros, nos queremos todos, todos lo hemos sufrido ahí adentro. Oye, Tefi, tú, a veces hay mucha polémica que si los realities son controlados, pues tiene que haber de alguna forma una orientación o de la producción, pero tú en algún momento sientes que se beneficia a ciertos integrantes más que a otros, crees que hay más injusticias, ¿cómo lo has visto desde tu perspectiva? Yo creo que yo tengo mente de productora. Y bueno, pero pues son muchos años viendo reality, siendo parte de reality. Y yo sé lo que vende. Y obviamente tú haces un reality de televisión porque es un entretenimiento. Eso se monetiza, eso se traslada a rating y a entrar a las casas de las personas. Tú no vas a hacer un programa para que no funcione. Entonces un productor con experiencia como la tienen los que producen estas cosas, sabe quién le funciona, quién no le funciona, a quién le va a dar más cámara, a quién le va a generar ciertas situaciones, a quién, le voy a meter a esta persona para que se lleve mal con tal, o les voy a poner un reto que estén amarrados con su enemigo para que pase eso. O sea, la gente no es que manipulen y te van a dar un guión, porque un guión nunca te lo van a dar en un reality, eso lo juro. Pero hay cosas que, obviamente, situaciones que te ponen para que las cosas se den y des ese espectáculo que la gente quiere ver. Porque recordemos, este es un espectáculo que estamos dando. No es la vida real, es un juego, es una competencia. Tú estás ahí para ganar, tú estás ahí por un premio, tú estás ahí para desafiarte a ti mismo. No estás ahí para pues caerle bien a todo el mundo y que casi que te recen, ¿no? Entonces, si tú sabes llevar esto, y lo digo ya desde mi experiencia, porque sé que hay otros que primera vez hacían un reality, pero yo desde mi experiencia, si ya sé más o menos cómo funcionan las cosas, pues soy el personaje de televisión, obviamente yo tengo mis características que habrán visto en mí los productores y me pego a eso y hago las cosas que a mí se me dan más, ¿no? Y obviamente me van a presentar situaciones que yo no sé cómo reaccionaré y en ese momento es donde te da el reality, eres tú, eres honesto, eres pues es lo que te sale en ese momento, porque nunca sabes qué va a pasar.
Oye, Tefi, tú, bueno, bien lo mencionabas, ¿no? En Perú estuviste haciendo varios realities y ahí conociste también a Nicola. ¿Cómo lo has visto ahora en la Casa de los Famosos México? Ay, mi Nicola, querido, mira, yo estoy bien feliz por lo que le está pasando a Nicola. Yo entré a la televisión al tiempo que él trabajaba en el canal del frente y yo acá, y pasaba y me saludaba. Y verlo brillar ahora y yo estar casi casi entrando al reality después de él, me da un orgullo tremendo como peruana que soy. Es un chico que es muy bueno, muy noble, como lo ven ahí en la tele, pero no ha tenido la suerte a veces, como muchos de nosotros que nos han difamado, nos han hecho la guerra en nuestro propio país, nuestros propios compatriotas. Que verlo triunfar a mí me causa una emoción gigante. Así que yo espero que gane, voy a estar ahí haciendo la marcha para que voten por él. Yo lo apoyo 100%. Gane o no gane, creo que él ya ganó, porque se ganó el corazón de todo México y de otros países. Y bueno, para mí que un peruano triunfe, está triunfando todo mi país. Y eso es lo que muchas veces la gente no entiende. Como latino, como peruano, yo misma siento que a veces nosotros mismos nos ponemos el pie y la traba, ¿sabes? Y es momento de que eso no pase. Y qué bueno que Nicole está siendo apoyado por tantos, yo soy parte de los que lo va a apoyar. Y ojalá esto sirva de ejemplo para que nos apoyen también a otros, ¿no? Sobre todo en mi país, te digo, porque en mi país hay mucha guerra sucia en la televisión. Es muy difícil salir adelante en un mundo tan con envidias, con ganas de difamarte, con ganas de tirarte abajo. Y él lo ha vivido, lo ha luchado, lo ha sufrido. Y ahora Dios lo está, pues, bendiciendo. Pero a mí lo mío es componer, lo mío es cantar, me encanta. Es como mi pasión. Así que espero que la disfruten porque vuelvo al género de reggaetón, que es con lo que empecé. Y creo que va a estar muy bailable, muy divertida esa canción. Muy bien, Tefi, pues quisiéramos seguir platicando, pero tienes otras entrevistas. Por último, invitar a la gente de Estados Unidos, de Atlanta, de Georgia, de todos lados, para que no se pierdan Hotel VIP a través de Univision, que se estrena el 21. Sí. Uno estando aquí en México se olvida que va a tener la bendición de entrar a los United States of America. Así que todos, sobre todo los latinos, yo creo que son los que ven los realities. Que todos mis latinos que están en Washington, en Miami, en Los Ángeles, en Houston, en Boston, como le Déjame. decía, en Texas. Pues que nos apoyen, que se diviertan con nosotros, que se rían con nosotros, que se den chance de conocernos y se identifiquen con cada uno. Seguro tendrán sus favoritos, espero yo ser una de las beneficiadas, pero de no serlo, igual les voy a dar contenido para que rajen, para que comenten, para todos, no se preocupen. Ahí estaré yo. Muy bien, Tefi, pues muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Gracias, Alonso, cuídate mucho.